Buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, les da a todos ustedes la más cordial bienvenida a nuestra vigésimo tercera Feria de Libro Universitaria, en esta edición virtual. En esta ocasión, nuestra institución invitada especial es el Colegio de San Luis. Les recordamos que este evento se está llevando a cabo los días 8, 9 y 10 de septiembre, transmitiéndose a través de nuestra página de Facebook. Editorial UAA, los invitamos a que consulten la programación en nuestra página editorial.ua.mx. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro 10 años de Patrimonio Mundial: El Camino Real de Tierra Adentro en Aguascalientes, coordinado por Vicente Agustín Esparza Jiménez, Andrés Reyes Rodríguez e Ismael Manuel Rodríguez Herrera. Acompaña a los coordinadores Víctor Manuel González Esparza. A todos ustedes, bienvenidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de nuestros invitados. Andrés Reyes Rodríguez es licenciado en Sociología por la Universidad Autónoma de Aguascalientes, maestro en Estudios Regionales por el Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, doctor en Ciencias Sociales en especialidad en Antropología Social por la Universidad de Guadalajara y Ciesa de Occidente. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores desde 1991. Ha presentado resultados de investigación en universidades de Inglaterra, España, Costa Rica, Brasil, Holanda, Alemania, Italia, Lima y en varias de México. Es Premio Aguascalientes en Ciencias Sociales 2012. Pertenece a la Asociación de Historiadores Latinoamericanistas Europeos, a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales, a la Red de Investigación sobre la Calidad de la Democracia en México, a la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política y a la Asociación Mundial de Investigadores de Opinión Pública. Sus publicaciones más recientes son Adiós Arquitecto sin Título, Un Texto sobre Refugio Reyes Rivas, 2012, Primer Informe sobre la Democracia en Aguascalientes, 2012, Refugio Reyes Una Vida, 2014 y clases medias y poder político 2016. Además de lo anterior, se ha desempeñado como director del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Aguascalientes y director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura. Vicente Agustín Esparza Jiménez estudió la licenciatura en Historia en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la maestría en Historia en el Colegio de San Luis. Se interesa por la historia social y cultural en especial por las líneas de investigación sobre la memoria, el olvido, identidades, vida cotidiana, fiestas y conmemoraciones históricas, cívicas y familiares. Actualmente se desempeña como profesor investigador en el Centro INA Aguascalientes. De sus escritos destacan los siguientes. Coordinador y autor en La Convención Revolucionaria de Aguascalientes, Memorias, Imágenes y Documentos Aguascalientes 2015. Autor del apartado, Aproximación histórica a la celebración de 1 y 2 de noviembre en Aguascalientes, en El Libro de la Muerte, Miradas desde un Museo Universitario. Aguascalientes, Universidad Autónoma de Aguascalientes, 2017. Autor del apartado, Epidemias y Crisis de Cementerios en la Ciudad de Aguascalientes, en el libro coordinado por él y por María Guadalupe Rodríguez López. Enfermedades, higiene y epidemias en Aguascalientes. Siglo XVIII al XX, 20, IMAC 2021. Víctor Manuel González Esparza es licenciado en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestro en Historia de América por la Institución de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, doctor en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Tulán, es profesor investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes ha desempeñado los cargos de director del Museo Regional de Historia, INA, Aguascalientes, director general del Centro Nacional de las Artes, CONACULTA, director general de difusión y vinculación de esta universidad. De sus publicaciones destacan las más recientes. Dejando los restos del naufragio, fragmentos para una historia cultural, UA, 2016. Resignificar el mestizaje tierra adentro, Aguascalientes, Nueva Galicia, siglos XVII y XVIII. UAA Colzán 2018. Ha coordinado Historias de familias y representaciones genealógicas UA 2018, Genealogía e historia de la familia, vínculos familiares y métodos para su estudio UAA 2018. Ismael Manuel Rodríguez Herrera es licenciado en Administración Turística por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Cursó la maestría en ecoturismo y manejo de áreas naturales en la Universidad Tecnológica Equinoxial en Quito, como becario de la Organización de los Estados Americanos. Es doctor en turismo por la Universidad Antonio de Nebrija de Madrid y fue reconocido en 2013 como miembro del SNI del CONACIT. Se ha desempeñado como profesor investigador del Departamento de Turismo en la Universidad Autónoma de Huascalientes desde 2001 siendo actualmente líder del cuerpo académico Análisis Socioeconómico y Gestión del Turismo. Es miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y de la Asociación Española de Expertos Científicos en Turismo y ha colaborado como profesor invitado en instituciones de educación superior en México, España, Venezuela y Ecuador. Cedo la palabra al doctor Ismael Rodríguez. Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Es un gusto compartir esta, esta mesa de debate, esta presentación del de libro que recientemente publicó la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que nos reúne en esta ocasión en el marco de la vigésimo tercera feria del libro de nuestra Universidad Autónoma de Aguascalientes. Eh, como ya se mencionó, nos reúne la, en la discusión y la presentación del libro 10 años de Patrimonio Mundial, El Camino Real de Tierra dentro en Aguascalientes, que además pues reviste vigencia dado que acaba de, de pasar un año más de que se... Conmemora la incorporación o el reconocimiento como patrimonio de la humanidad a este, a este espacio geográfico México y Estados Unidos. Agradezco entonces también la presencia y la participación de mis compañeros y pues quiero, dado que todos participamos en esta obra, generar una especie de diálogo y de, y de, de discusión libre en torno a los contenidos de esta obra, generando yo algunas, algunas ideas que, de, que detonen esta, esta charla y si les parece bien pues iniciaremos eh, con Andrés. Me gustaría, sobre todo entendiendo que este libro es producto, Andrés, de un trabajo de mucho tiempo en el sentido de que implicó la colaboración de varias eh, dependencias de varias instituciones eh, y que además bueno tres de ellas avalan propiamente la obra pero para poder llegar a este a este de, este reconocimiento como patrimonio de la humanidad hay un trabajo pues detrás que creo que es importante mencionar poco para poner el antecedente de lo que hoy nos, nos reúne sí muchísimas gracias eh, me, me da muchísimo gusto estar en el marco de la feria del capítulo 23 de la de la Feria del Libro en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Esto eh, ya se convirtió en un patrimonio de la universidad y, y una plataforma para poder discutir ideas de interés público. Eh, efectivamente, este trabajo eh, tiene una historia antes de su publicación. Empieza desde eh, voluntades individuales, como la del, la del maestro Vicente Esparza, que tuvo, tuvo esa iniciativa en un principio, pero luego se, se conectó con intereses institucionales de su propia dependencia, que es el Centro INA de Aguascalientes, y con los antecedentes que ya tenía la Universidad Autónoma de Aguascalientes, tanto en perspectiva histórica como en perspectiva turística, eh, se fueron juntando voluntades y se fue institucionalizando, lo cual... Eh, siempre, que hay algo se eh, siempre que hay intereses individuales que terminan siendo instituciones, estamos hablando de un desarrollo positivo de las cosas. Pero sobre todo, y aquí termino mi primer comentario, hay una convicción que, que empieza desde los intereses individuales y que pasa por los intereses institucionales. Es, esta convicción consiste en que partimos del supuesto de que el patrimonio es un tema que se estudia. Eh, eh, que para que se ejerza la protección se necesita saber su importancia y este libro está orientado para ampliar el conocimiento y reconocer legítimamente la importancia de proteger el patrimonio que tenemos, que no solamente es eh, arquitectónico, eh, no solamente es del camino, sino que estamos abarcando otros patrimonios, como las costumbres, los, eh, lo que muchos le llaman los intangibles, estamos hablando de, de tradiciones, a través de este camino llegaron los libros también, <laughs> llegó la imprenta, muchos factores comerciales, moda, comercio que, que, que traía distintas mercancías que ya se incorporaban no solamente a la vida económica sino a la manera de concebir el mundo eh, lo que nos permite incorporarnos a temáticas académicas muy particulares la caminería es una de ellas pero este también además de la caminería podemos encontrar eh, estudios económicos importantes por lo de la en, en un principio por lo de la explotación de la de los eh, yacimientos mineros, concretamente de la plata. Pero después de eso ya viene toda la, la, la incorporación de las iglesias luego de las este, del, del comercio que siempre es muy enriquecedor y de otras cosas influencias urbanas influencias sociales que va con, nos van creando una idea decía yo de la importancia de conservar el patrimonio por eso es importante tener un libro como estos por eso es importante la conmemoración no es nada más una nostalgia por lo que pasó es sobre todo eh, recordando lo que pasó replantear nuestro futuro para saber si estamos cumpliendo con, con, con esta herencia que nos dejaron. Sí, de acuerdo, co coincido contigo plenamente en que el uh -huh. libro eh, tiene una, una misión doble, además de, de recuperar el, el, el tema patrimonial histórico, incluso es el de proyectarlo. Pero me quiero regresar un poquito a lo que, a lo que mencionabas porque es, creo y, y es importante también destacar la iniciativa individual que surge a partir de la propuesta que hace el maestro Vicente Esparza. Vicente, ¿nos puedes platicar un poquito sobre el origen de la obra? ¿Cómo es que la empezaste a concebir? ¿Cómo es que identificaste a diferentes personas que, la, que se sumaran al esfuerzo? Dado que además es un libro, como ya mencionaba Andrés, que no solo abarca la perspectiva histórica, sino tiene una perspectiva un poco más amplia. Un poco cómo lo fuiste concibiendo y lo fuiste integrando. Bien, gracias. Eh, Aguascalientes creo que no se entiende sin el camino real de tierra adentro, ¿no? De estos caminos de herradura, de pedrados, después se convirtieron en caminos de hierro con el ferrocarril. Y ahora actualmente, pues, la carretera este panamericana, ¿no? Que va siguiendo también parte de esta antigua ruta. Y yo me iría más atrás. Eh, en torno a mi primer acercamiento con el tema del Camino Real de Tierra Adentro, siendo yo estudiante de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, eh, si mal no recuerdo, año 2000, 2001, Andrés Reyes, siendo director del Centro inaguascalientes de Aguascalientes, organizó eh, estas especies de, de eventos, de coloquios, para precisamente buscar la, la declaratoria, ¿no? que se consiguió finalmente en el año 2010, y ese fue mi primer acercamiento en asientos, se llevó el, el coloquio, Recuerdo, participaron varios de mis maestros que tenemos aquí presentes, Víctor, Andrés, José Antonio Gutiérrez y muchos más eh, que participaron en ese evento y es mi primer acercamiento a, al Camino Real. Después cuando entro a, a laborar al Centro en Aguascalientes, eh, pues uno de los mm, eh, trabajos fuertes que ha hecho el instituto pues es precisamente conseguir la declaratoria ¿no? del Camino Real y a propósito de que en el año 2020 se conmemoraba el décimo aniversario. Eh, mi jefe, el arquitecto Héctor Castanedo, me encargó que pues investigara a, a lo del Camino Real un poco, ¿no?, porque mi temática pues en sí es otra, pero siempre me, me ha gustado lo que viene siendo la época eh, novohispana, eh, cuando menos leerla, si bien no investigarla por las diferentes fuentes que están diseminadas en diferentes archivos, tanto nacionales como extranjeros, eh, empecé a, a idear de alguna manera con lo que ya se había trabajado, por ejemplo, Víctor González es yo creo que uno de los pioneros, junto con Andrés Reyes, eh, de los que ha investigado, ha publicado eh, cuestiones en torno al Camino Real de Tierra Adentro. Eh, entonces ¿por qué no este, eh, involucrar a varias personas en un libro en colaboración que nos hablara sobre el Camino Real de Tierra Adentro en Aguascalientes? Porque ya existían esos trabajos que, repito, de Andrés, de Víctor, de Benjamín, eh, en torno al camino real, obviamente lo de Aurelio de los Reyes, pero en un proceso más, más amplio y global, en torno al camino, pero de Aguascalientes, ¿qué, qué, hay, qué hay de Aguascalientes? ¿no? Eh, ya sabemos que tiene los sitios que vienen siendo Cineguilla, Peñuelas, el centro histórico y Pabellón de Hidalgo, y también contamos con algunas historias de haciendas, pero curiosamente de Cineguilla realmente hay muy poco, y de Peñuelas también, la que conocemos un poquito más es de, de Pabellón de Hidalgo pero también creo que hace falta una historia mucho más amplia de estas, de estas tres haciendas y del centro histórico en que ya se ha venido trabajando de diferentes eh, miradas, ya sea desde el urbanismo, eh, desde la economía, etcétera, entonces por qué no conjuntar una, una obra y recuerdo que también nos invitaron a participar el doctor Ismael, el doctor Andrés Reyes, al evento que hubo en 2018 aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes en torno, al Camino Real, donde se entregó en esa ocasión, recuerdo, por parte del director de, de Lina en México, Diego Prieto, al gobernador del estado, un facsímil de la declaratoria, eh, culminó ese evento ahí en el Teatro Morelos. Entonces que ¿por qué no reunir a este grupo de especialistas? Eh, para lo que me dirigió obviamente al doctor Ismael, quien era el que había participado, lo mismo para el doctor Andrés Reyes, y logramos conjuntar un grupo de investigadores de discipl diferentes disciplinas, desde la historia, desde la biología, también desde el arte, de la arquitectura, y así fue como se, se logró, de alguna manera, eh, elaborar este libro en, en colaboración. Así es, efectivamente creo que los esfuerzos institucionales, por eso quería poner el antecedente, se remontan a muchos años atrás y al final el producto creo que es muy interesante y relevante. Porque no estamos hablando propiamente de un libro de historia, es un libro que es mucho más ambicioso, tiene la participación de diferentes especialistas en muchas disciplinas. Y bueno, quien efectivamente lo aborda desde la perspectiva histórica y de manera muy, por supuesto, atinada por la experiencia, es Víctor, que efectivamente tra trabajas, Víctor, en un capítulo en particular sobre los caminos reales en el siglo XVI al XVIII y vas un poco narrándonos la, la, la historia de la conformación de estos caminos. Pero como bien apuntaba, Vicente, creo que eres una de las personas que más ha trabajado el tema y por eso me gustaría tu perspectiva en general de la obra, más allá de tu participación en este capítulo en específico, ¿cómo, ¿cómo tú puedes eh, un poco comentar o criticar el contenido general de, del documento? Sí, muchas gracias Ismael. Y gracias también por, por la invitación para participar en esta feria del libro que efectivamente ya es por lo menos eh, un sello de identidad de verdad de la dirección en particular y de la universidad bueno pues eh, a mí me parece que eh, es una obra muy equilibrada porque efectivamente no solamente es para digamos las personas que estén interesadas en el tema histórico sino que también tiene que ver con aspectos incluso de la, de la gastronomía de la arquitectura de la historia del arte y hay un buen rescate como también lo comentaba Vicente del trabajos de, de haciendas que, que todavía no se conoce suficientemente, que son las tres del Patrimonio Mundial. Y que bueno, aquí quiero hacer un paréntesis que, que me parecería importante también eh, que el libro viene a rescatar algo que es fundamental eh, para Aguascalientes en particular, que es que Aguascalientes es patrimonio de la humanidad. O sea, ni, eh, hay muy poco, salvo el ámbito académico ¿verdad? en el que nos movemos, eh, hay muy poco conocimiento al respecto. Y entonces, el que eh, la universidad, eh, junto con otras instancias, eh, celebre esta declaratoria de 2010, me parece que es fundamental también para, para el reconocimiento que ya Aguascalientes pues, tiene que estar presumiendo ¿verdad? que es patrimonio de la humanidad. Al mismo tiempo que también es una responsabilidad. Entonces, yo creo que eh, nos recuerda el libro que hay mucho por hacer. Eh, Andrés, por ejemplo, maneja eh, con mucha claridad en su intervención y en el texto que hace falta un plan de manejo. ¿Verdad? Que somos, yo creo, de los pocos estados que tenemos una declaratoria, que somos patrimonio de la humanidad, pero que no hemos sido capaces de elaborar un plan de manejo que me parece fundamental. San Luis eh, eh, obtuvo eh, la categoría igual que Aguascalientes gracias al, al sendero, eh, al Camino Real y, perdón, que haga la comparación, pero San Luis tiene ya una legislación, tiene una también un plan de manejo específico y me parece que Aguascalientes en ese sentido no le ha dado suficiente importancia. Entonces el libro en sí creo que es un gran recordatorio de que debemos de creernos que Aguascalientes es patrimonio de la humanidad, mm. que implica, ¿verdad?, desde luego ciertas, ciertos compromisos, eh, ciertos retos, una definición más clara de nuestro patrimonio, porque lo que se asentó en la declaratoria fue solamente, eh, digamos, una suerte de, de, de inicio, ¿verdad?, de lo que se pudiera realizar en términos locales de lo que consideramos como patrimonio. O sea, esta declaratoria nos da como una cobertura, como un gran paraguas en el cual eh, Aguascalientes puede inscribirse y definir con claridad también eh, toda su, su identidad a través de, del patrimonio. Entonces, creo que este es un, es, una, es un paso muy importante. O sea, nos advierte de que... Eh, se pueden lograr estudios con, digamos, con un sentido también y que nos prevengan, a final de cuentas, de sobre todo desarrollos o de crecimientos eh, inmobiliarios o, o de, del crecimiento económico indiscriminado, es decir, un crecimiento que no tome en consideración lo que es ya patrimonio de los ciudadanos. No es patrimonio de un gobierno, eso hay que decirlo, es un patrimonio que se ha ido construyendo históricamente, que nos ha dado identidad como, como una entidad y que por eso es muy importante también, eh, no solo recordarlo, sino también defenderlo. Sí, muchas gracias y, y totalmente de acuerdo. De hecho, en esta parte que rescato de de que el libro cumple la, la función de rescatar el patrimonio y de alguna manera procurar que las personas se crean el, eh, el ser habitantes de una ciudad con un reconocimiento, bueno, de un Estado con un reconocimiento internacional, es incluso también retomado en una de, de las intervenciones, como a manera de prólogo hace nuestro señor rector, el doctor Francisco Javier velar quien me permito hacer una pequeña cita, dice eh, textual, se necesita también fabricar un interés genuino. En la sociedad contemporánea, para conocer su pasado, se requieren estrategias para producir información, conocimiento y, a partir de ahí, lograr que las nuevas generaciones se sientan aprecio por la historia de su país, empezando por las de su propio terruño. Y como se menciona, como acaba de mencionar, eh, como acaba de mencionar en, este, el doctor Víctor eh, Andrés, tú, eh, tu participación en el libro tiene mucho que ver con propiamente ubicar el, el tema de los caminos incluso a nivel internacional para ubicarnos en el contexto del camino real de tierra adentro y poder llegar incluso a lo que refiere a Aguascalientes. Eh, propiamente tu, tu capítulo tiene que ver con este camino real de tierra adentro, la oportunidad para una nueva ciudadanía. Retomas muy bien el tema de la importancia de un plan de manejo y también de esta generación de conciencia. Si pudieras un poquito ahondar en el tema de la importancia que reviste esta generación de conciencia, y, y lo que significa que Aguascalientes esté como parte de un patrimonio que, de hecho, tiene que ver con el décimo aniversario que estamos aquí refiriendo. Sí, eh, creo que la palabra clave está en lo de ciudadanía. La ciudadanía no solamente es la obligación que tenemos de votar por, por autoridades, es también, eh, la ciudadanía significa también un sentido de apropiación de la ciudad, de sus historias y de sus valores. Entonces. Eh, eh, bien lo dice el rector, el asunto, esto me remite a otra verdad eh, eh, histórica, en el sentido de que el, el capital patrimonial <coughs> eh, hay que distinguirlo por lo menos en dos sentidos. Una cosa es el patrimonio material, un edificio, una calle, un camino, eh, una tradición, una danza. Y otra cosa es, que quizá es la que más vale, que la, la, el fondo patrimonial está en que las personas tengan conciencia de que lo que están viviendo o presenciando es realmente valioso mm. porque en, en ese sentido lo, lo concreto se convierte en una referencia para que tú estés convencido de que esto es importante esto esto explica por qué por ejemplo la gente que vive en Zacatecas o en Guanajuato dado que todo el mundo lo dice todos los días en todos lados eh, que son ciudades coloniales, entonces ellos empiezan a asumir prácticamente desde niños que están viviendo en una zona patrimonial. En cambio, en Aguascalientes, como vivimos en medio de ciudades señoriales, nuestro patrimonio, eh, desde mi punto de vista, eh, baja de calidad interpretativa, porque lo, lo pensamos que ciudades San Luis, ciudades Zacatecas, ciudades Guanajuato, la nuestra, pues no. Y entonces esto, esto explica por qué luego a veces permitimos que se derriben monumentos, bueno, no es que lo permitamos, sino que eh, puede destruirse patrimonio de todo tipo y, y, y es hasta que llegue el INAH que empieza a tener una actividad más, más importante. Pero esa es la parte institucional, falta la parte donde la sociedad se apropia de esto. Por eso yo cuando digo que se apropia, por eso menciono mucho e insisto en, en, la, en la idea de ciudadanía. Y este... El Camino Real nos viene a recordar algo, es una oportunidad para recordarnos lo que dice Víctor. Señores de Aguascalientes y de fuera de Aguascalientes, este lugar es patrimonio no solo de los hidrocálidos, es patrimonio de la humanidad y vamos a ver por qué. Y este libro ayuda a dar respuesta a este tipo de preguntas. Quizá no son todas las respuestas, pero es un arranque que me parece notable. Víctor decía... Que en San Luis Potosí, y eso es absolutamente cierto, ya tienen políticas públicas destinadas para la protección. Lo que no tienen es un libro como el que nosotros hicimos. Es decir, eh, hay de todo, ¿no? Hay ventajas y desventajas. Los potosinos, cuando supieron de este trabajo, inmediatamente dijeron: Queremos conocerlo, queremos saber por qué, por qué Aguascalientes hizo un libro teniendo un patrimonio que en teoría. Parece de menor importancia que el de San Luis Potosí? Solamente parece, porque uh -huh. si tú lo consideras que está en la conciencia de las personas, ya la cantidad de patrimonio es otra cosa. ¿no? Uh -huh. Este es un patrimonio eh, notable, es un patrimonio de la humanidad, por eso fue calificado así, y es importante entonces asociarlo con esta idea de, de ciudadanía que yo mencionaba. De acuerdo. A veces creo que se confunde el tema de patrimonio con algo monumental Así es. y no necesariamente es eso al contrario hay patrimonio intangible que es fundamental también pues primero rescatar después conocer para para valorar y poner eh, darle su, uh -huh. su dimensión ¿no? y, y empezando por la parte de la ciudadanía y en ese sentido se menciona, mencionaba mencionaba víctor eh, vicente que, que el, realmente la declaratoria y también tú lo hacías referencia solo tiene la declaratoria de la unesco solo tiene cuatro sitios en aguascalientes uno pensaría que un libro sobre el patrimonio de la humanidad en Aguascalientes referiría únicamente a esos cuatro sitios muy concretos: tres eh, haciendas y una, una parte del centro histórico. Sin embargo, no es así. Incluso tú mismo, tu, tu participación refiere a un espacio, bueno, refiere al centro histórico, pero también tienes otra en la que trabajas de, eh, con una coautoría para identificar un espacio importante que recién tuvo una intervención, que es el, el pu un puente. ¿no? Eh, si nos puedes ampliar un poquito en cómo está estructurado y cómo el abordaje desde la biología que ya referías hasta las diferentes fases e incluso algunos aspectos o sitios que no están en la declaratoria pero que se incluyen en el libro. ¿Por qué? Sí, bueno, yo creo que como bien decían este, Andrés, tú mismo y Víctor, lo que no se valora, lo que no se conoce, perdón, no se valora. Sí, es necesario creérnosla, eh, ver, estudiar, comprender cuando caminamos por las calles, este, cuando caminamos, vamos en, cam, en autobús o en carro, en motocicleta por las carreteras y que vemos una hacienda o que vemos una iglesia, etcétera, hay que ser creo, muy observadores para comprender y dimensionar el patrimonio tanto material como inmaterial, en el caso de las danzas y fiestas de las que posee eh, Aguascalientes. Y en ese sentido, el libro no solamente abarca, que es la idea principal, los Cuatro sitios ¿no? que tienen la declaratoria, sino ir mucho más más allá. En este caso, también pues, ver eh, cuestiones en torno a la comida. La, ahí Maite del, del ICA, Maite Esparza, nos sé hace si referencia en torno a, a los alimentos, a la comida, en torno al camino real de, de tierra adentro. Eh, también ver de alguna manera estas capillas, estos templos, eh, desde el punto de vista del arte. Para ello los arquitectos, en particular Marcos y Fuentes, de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, y eh, Jorge Villanueva de Lina, lo mismo que Iván Israel Sánchez en el caso de la hacienda de San Blas de Pabellón y anterior Villanueva de Peñuelas, eh, se meten a estudiar la arquitectura, pero también las pinturas, las esculturas que hay en torno a las, a las haciendas, a las capillas, a las iglesias que había en torno a las haciendas. Eh, el comercio también, obviamente, va a ser una parte importante eh, porque conocemos el camino, ¿verdad? el camino real que se fue formando conforme iba avanzando también el, el siglo, porque por Aguascalientes pasan, pasaron los dos caminos: ¿sí? el de La Plata, por Ciénaga Grande, asientos, y el camino real de Tierra Adentro, por todas estas eh, haciendas y poblados que hemos, hemos ya venido mencionando. Eh, así que pues, también incluye otros caminos que se fueron abriendo a través del comercio, de la mercadería, y para ello Mauta, Marta Audrey del Colegio de San Luis nos comparte parte de su tesis de maestría en torno al comercio y los caminos de la villa. Eh, también no se había abordado del todo lo que viene siendo en el centro histórico la parte de, de la parroquia de, de la Asunción, y ahí María Guadalupe Rodríguez del Colegio de Michoacán, también su tesis de doctorado, nos comparte parte de, de, de su investigación. Y en torno a otros sitios que tal vez no están inscritos, pero yo creo que es necesario mencionarlos, podría ser, por ejemplo, el exconvento de San Diego, que quedó fuera, ¿no? También, eh, el mismo puente San Ignacio, que ahora pues conocemos un poco más porque se ha restaurado por parte del gobierno del estado, pero también, por ejemplo, está el puente del Chicalote, poco conocido, ¿sí? que también era parte de la ruta. Principal del camino real de, de, de tierra adentro. Entonces, en ese sentido, yo creo que al caminar, al transitar por las calles, por las carreteras de Aguascalientes, por los diferentes poblados de Aguascalientes, yo creo que es necesario ser muy observadores, ¿sí? observar las construcciones, observar nuestras costumbres eh, para comprender el valor eh, patrimonial que, que tienen y, y conocerlo y, y así de alguna manera, pues. Resumirlo y, y creérnosla, ¿no? Sí, creo que el libro vamos descubriendo que tiene diferentes misiones. Es, es por efectivamente integrar a muchos, a muchas plumas de diferentes perspectivas para que la gente conozca, pero también propiciarla, la, la, valorar otro tipo de sitios que no están propiamente en la declaratoria, pero que igualmente merecerían toda la, 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 su incorporación. Ahora, las declaratorias no son definitivas, existe por supuesto la posibilidad de irlas. Eh, ampliando y, en cualquier caso, a través de un plan de manejo, de un documento oficial, sí nos obliga a un tema de la protección. Me gustaría, Víctor, eh, porque yo insisto en que este es un libro, no es un libro de historia. Incluso es un libro que para quienes no somos historiadores, yo mismo me cuento dentro de gente que le interesa documentarse un poco, pero para poner en valor y poder difundir la, la información que se tiene. Es un libro que sí retoma y tiene toda la seriedad y el rigor académico de los, de los diferentes autores, pero que se va, va transcurriendo de una manera muy amena y que se invita a la lectura. ¿Cómo lo percibes tú desde esta perspectiva para poder invitar a la gente a que, lo, a que lo consiga? De hecho, estamos gestionando para que se pueda hacer una descarga, pero ¿cómo lo concibes tú en esta sí. difusión del, del tema eh, patrimonial? No, pues me parece que, que fue una muy buena eh, coordinación, ¿verdad? La iniciativa desde luego de Vicente, de, por ejemplo, invitar a Aurelio de los Reyes, que había elaborado un texto clásico. Eh, a partir de la documentación que, que otro historiador norteamericano había conjuntado desde los años 50 del siglo pasado, eh, Philip Powell, que escribió un par de libros ahí fundamentales. Pero Aurelio hace un recorrido, eh, primero hay que decir que Aurelio eh, eh, era, digamos, hasta como guía de, en sus orígenes, digamos, como historiador, era guía de, este, de turistas. Que de estos uh, eh, había paseos en, en el INA, en el INA de la Ciudad de México, mm. y entonces este Aurelio fungió en varios años como el que recorría el camino real, ¿verdad? Por lo menos hasta Zacatecas, de la Ciudad de México a Zacatecas. Entonces fue lo, él, lo, él lo caminó, literalmente, y entonces este, decidió hacer un libro que, que sigue siendo muy importante: El Camino de la Plata. Pero que eh, reelabora mucho de lo que había trabajado Powell, eh, sobre todo el camino que de, vamos a decir es el original, ¿no? que es el camino que llega, digamos, hasta San Felipe, Torres Mocho, de la Ciudad de México, ¿verdad? va más por el lado de Guanajuato, hacia San Felipe. Eh, San Felipe tuvo una relevancia, eh, sobre todo en el siglo XVI, un, hay un mapa de San Felipe eh, muy, muy importante, y luego. Eh, va uh, a caminarse eh, por el lado precisamente de Ojuelos, ¿verdad? Eh, para entrar luego al territorio de Aguascalientes, eh, que era Bocas, ¿verdad? Eh, luego también lo que sería Cienega Grande, y finalmente Asientos, ¿verdad? Hasta dar el brinco nuevamente hacia allá, este, el camino hacia Zacatecas. Entonces ese es el camino original, ese es un camino... Que se mantuvo dura y se mantiene durante siglos, pues. Sin embargo, lo que yo comencé a discutir es de que, por el cual yo decía, bueno, es que, pero tenemos que explicarnos por qué Aguascalientes, la vía de Aguascalientes, tuvo tal importancia, al menos comercial, ¿verdad?, desde el siglo XVII. Y entonces fui leyendo con más detalle algunas crónicas y consulté también alguna documentación sobre todo de jerónimo de orozco que era el presidente de la audiencia en ese momento de la fundación de, de aguascalientes y entonces eh, me, me di cuenta de que eh, aguascalientes eh, va a integrar un nuevo camino un nuevo camino que va a ser fundamental verdad que va a venir eh, por el lado de león porque también león se va a fundar en un año después que aguascalientes uh -huh. de hecho casi en el mismo año, pero finalmente el acta sale en enero de, de 1576, cuando la de Aguascalientes será en, en octubre ¿no? de 1575. Entonces, esa conexión ya más directa con, este, sobre todo, León, eh, permitió pues, hacer un camino que sería precisamente el camino real de Tierra Adentro, que se mantendría también el, al mismo tiempo que el otro camino original del cual se decía que era el camino verdad, que permaneció como tierra tierra adentro. Pero bueno, la, la acotación era en el sentido de que no nos explicaríamos este, el surgimiento y crecimiento de, de villas como las de León o, o, o Aguascalientes, sin este otro camino que las crónicas de la época ya van a decir, sobre todo de principios del siglo XVII, que era el más transitado. ¿no? Y entonces ya... Este, en lugar de, de irse por un poco más alto verdad este por, por las serranías para para que este, fueran ahí este, pasando las carretas luego se reconoció ese camino más como un camino de ganado y el de acá verdad ya más como el de carretas que permitía verdad que por lo menos mayor seguridad eso también es otro de lo que dicen mm. los cronistas era un camino más seguro que el otro porque en el otro estaba más sujeto a los ataques sobre todo hasta antes de la pacificación, ¿verdad?, de, de los llamados indios chichimecas. Entonces, me parece que ahí Aguascalientes y León hay que reconocer como lagos en otro sentido, ¿verdad?, porque también, digamos, esta triangulación y, y Teocaltiche van a ser fundamentales eh, para ir conformando otro camino que luego se, este, se establecería ya como el principal. Pero bueno, este... También había otros caminos, por supuesto, eh, que primero fueron por el lado de Guadalajara, por los cañones, hasta Zacatecas, uh -huh. ¿verdad? porque bueno, este, Guadalajara, pese a todos los cambios, eh, llegó a conformar la audiencia de, de precisamente Guadalajara, de toda Nueva Galicia, y entonces era un, un, había que transitar obligadamente. Entonces hay otro camino. Eh, que por supuesto también va a venir por el lado de, ya por el lado de los cañones hacia hacia Teocaltiche eh, Aguascalientes ¿no? y entonces este va a permitir también una conexión recordaremos que bueno Aguascalientes con Guadalajara siempre tuvo ahí este, un, una conexión importantísima pienso que hasta el siglo XX, no mucha gente antes se iba a estudiar más bien a Guadalajara que a la ciudad de México uh -huh. Por muchas razones, los créditos venían de, de la ciudad de Guadalajara para los principales, este, eh, sobre todo, eh, terratenientes. En fin, eh, la, la cuestión es de que se fue conformando entonces una red de caminos muy importante eh, que dio pauta para lo que un autor ha llamado la Norteamérica este, original, una Norteamérica española. Eh, y posiblemente en donde también, dada la digamos, la cantidad de plata que se produjo, ¿verdad?, a través de también de toda esta estructuración que hacía el camino real de la Ciudad de México hasta Santa Fe, pero sobre todo si lo vemos de la Ciudad de México hasta Zacatecas, podríamos llevarlo en otro momento hasta Chihuahua, ¿verdad? Pero digamos que la mayor cantidad de plata a nivel global desde el siglo XVII se va a dar en este territorio. Uh -huh y entonces este John Tutino del cual me parece que viene a replantear muchas cosas dice que más que pensar esta zona como algo periférico era una zona central porque era donde se originaba gran parte de la plata que luego iba a permitir el comercio a nivel global incluso con China China este, ahora sabemos que necesitaba mucho de la plata porque eh, el, eh, el, eh, digamos que el, el pago de los tributos tenían que hacerlo en plata. Entonces fue una tal demanda, sobre todo ya desde fines del siglo XVI, principios del XVII. La demanda de plata, ¿verdad?, desde China va a ser tan importante que esta zona este, se va a reactivar justamente en función de, de, de toda esta demanda a nivel global, como medio de pago y por supuesto todo lo que regresaba también por la NAO de China, que hay que recordar que ahí este, quien, quienes, digamos, Filipinas, dependía de la Nueva España, ¿sí? No era directamente de, de Sevilla. Y eso hasta que, bueno, ya los, los sevillanos se pusieron ahí este más, bueno, se están haciendo más ricos los novohispanos ¿no? Y, y por eso vinieron muchas de las reformas uh -huh. luego borbónicas. Pero, en general, la gran riqueza que se fue dando este, a partir de esta región, que permitió un comercio fundamental para lo que se llamó economía mundo, pues bueno, hay que reconocer lo que se originó en esta, en esta región. Uh -huh. Entonces el camino va a jugar un papel muy estratégico eh, a nivel global y que me parece que tendríamos que replantearnos la idea, ¿verdad? De que no era simplemente, digamos, un camino este, por el que pasaban algunas mercaderías, no, era como también Marta lo empieza a mostrar. Eh, era un camino muy importante en donde se iban a tener conexiones a nivel, a nivel global. Eh, las, las mercancías chinas acá se consumieron y yo lo he visto en los testamentos desde el siglo XVII, eh, muy tempranamente. Entonces, eh, esta idea de que éramos una periferia me parece que habría que replantearla. ¿no? Uh -huh. eh, eh, y que justamente yo creo que destacando también lo que el camino representa me, nos da pauta para, para este tipo de, de nueva historia. sí, de acuerdo. Y, y efectivamente, bueno, creo que el libro permite esa visión distinta del camino, de Así que es. no solo es un camino que, que en su momento tenía que ver con el transporte de, de metales, aunque también el conocimiento de lo que sucedió y cómo fue cambiando el, el camino nos permite retomar la identidad de aguascalientes. Incluso eh, aquí, un poco nos, nos sitúa en el contexto que tú mencionabas, Andrés, en cuanto a ciudadanía, de al estar en medio de ciudades eh, mineras ricas, pero bueno, los mineros también tenían que, que comer, ¿no? Entonces alguien tenía que proveer. Y si entendemos así la función de Aguascalientes, entendemos cómo ahora todavía tenemos en, en buena medida esa, ese, esa característica. ¿no? Todavía hay algún comercio muy importante que por supuesto pasa por aquí. Sin embargo, tú también eh, comentas que se requieren hacer mucho tipo de esfuerzos para, esta, para retomar el tema del patrimonio cultural y para poderlo consolidar. ¿Qué seguiría, digo, a partir de la, de la obra, y un poco para ir cerrando algunas ideas? ¿Qué seguiría y qué tanto nos toca a la Academia seguir avanzando en este conocimiento? ¿Qué tanto pudiéramos contribuir? ¿O cuáles otros actores tendremos que convocar en este esfuerzo? Sí, son, son varias cosas. Está desde que esto que presentamos en el libro son pequeños ensayos, uh -huh. que han significado un gran esfuerzo para los investigadores. El trabajo que hace Vicente, por ejemplo, sobre el puente de San Ignacio, podía haber pasado como una anécdota, pero ahora él nos presenta con documentación ideas que superan las explicaciones de, la, de las anécdotas. Por ejemplo, decían que el puente de San Ignacio había, había sido hecho por los jesuitas, pero no estaba contextualizada esa frase, no estaba documentada. Y él viene y nos muestra una historia mucho más compleja que, que debería ser más documentada. O sea, en la parte, en la parte que tú me preguntas, estos son pequeños ensayos que requieren ser profundizados. Con investigación de campo y con investigación documental que nos permita enriquecer todavía más este tipo de trabajos. Esa es una. La otra parte es política, en el sentido, política en el sentido eh, en que lo decía um, Ortega y Gasset o otro, otros filósofos, la política pensada como la capacidad de los seres humanos para transformar su ambiente en beneficio propio. La historia. Muchas veces se piensa, por eso le llamo político a esto, la historia muchas veces se piensa como, como tema o profesión para personas que les gusta acordarse de lo viejito. Mm. Y no, Víctor nos ha dado ahorita un ejemplo mm. implícito y a veces explícito de que la historia, además de la función de recordar eh, las cosas bonitas que pasaron antes y las feas también, es un instrumento para darnos cuenta que realmente en, en el sentido de la perspectiva histórica, tú lo dijiste ahorita, no ha pasado mucho tiempo. O sea, la, la función que ha tenido Aguascalientes como una ciudad comercial, como una ciudad agrícola, una región agrícola. Pues la sigue teniendo. Uh -huh. te, te, Vivimos aún ahorita en este momento de auge industrial, el, el pasado que tenemos ha servido para construir muchas de las cosas que hoy tenemos. Y si no nos queda claro, eh, podemos errar el camino hacia el futuro. Yo le llamo político porque si nos planteamos qué queremos para Aguascalientes en una perspectiva muy, muy utópica, muy de un horizonte de mediano y de largo plazo, no nos queda más remedio que retroceder un poco Hacer estudios eh, importantes como el que hace John Tutino, ¿no? Que uno piensa Aguascalientes estaba aislado del mundo, pues no. Eh, resulta que éramos parte desde hace mucho tiempo de lo que hoy llamamos globalización. Uh -huh. la, la, nos demuestra que el camino no fue un camino para recorrerlo como una ruta turística. <laughs> fue, fue un uh -huh. camino fincado para el desarrollo que también sirve para entretenerse, por supuesto, pero no se oponen a estas ideas. Entonces, en la medida que comprendamos eso, vamos a comprender la vocación de nuestra ciudad, la vocación de, las, de los pueblos que circundan a, a la ciudad de Aguascalientes e inclusive la vocación material de nuestra región. Hoy es automotriz. Pero tú no podrás entender la historia de Aguascalientes, saber si tiene futuro la, la industria automotriz, saber la, la relevancia de todo esto, si no entendemos eh, experiencias históricas de esta naturaleza. Entonces, por ahí está el reto, por eso le llamo política, no tanto política en el sentido de los partidos uh -huh. o de las elecciones, sino de la capacidad que tenemos las sociedades para, para incidir en nuestro futuro. Perfecto. Bien, vamos llegando ya pues, a, al cierre de la, de la presentación. Creo que se han vertido ideas muy interesantes en torno a lo que implica el camino, a lo que se recupera en este libro y también incluso a la tarea que nos queda pendiente. Víctor, ¿algún comentario final para ir cerrando la presentación? Bueno, eh, simplemente eh, un poco ahondando en lo que también decía Andrés. Eh, creo que sí si establece el, el, el libro por lo menos varios, varias preguntas y varios eh, como caminos eh, que se podrían seguir. Eh, una de, de las preguntas es, efectivamente, eh, ¿qué tanto podemos incidir eh, desde la academia para que eh, se generen mejores proyectos de desarrollo? No, creo que es fundamental, porque muchas veces, eh, eh, me gustaría insistir en ello, eh, la élite política piensa que el progreso es la destrucción también del pasado y creo que ahí eh, se comete un grave error porque como bien lo citaba el rector citando a Borges pues estamos construidos de memoria uh -huh. no estamos hechos de memoria y cuando nosotros perdemos referentes no que de repente bueno a veces a mí me cuesta ya reconocer un poco la ciudad no porque esté en contra de los puentes pero ya los puentes como que me, por más que se han acelerado verdad, toda la, la eh, lo, este, los caminos automotrices, pues creo que han dejado de lado otros aspectos importantes uh -huh. ¿no? Este, eh, por ejemplo, no se ha favorecido también eh, la idea de que nos transportamos también caminando y que eso podría ser o el de las bicicletas, yo creo que en fin, un puente de, para, una bici, para bicicletas creo que sería mucho más barato que un puente uh -huh. ¿verdad? Que, que se hace como para carros. En fin, entonces nos, nos, ayuda, nos ayuda, me parece, a preguntarnos qué otro tipo de desarrollo eh, podría darse a través de la memoria histórica. ¿no? Eh, que además el crecimiento no debe estar peleado con, con, este, con el patrimonio. Uh -huh. que deben encontrarse los equilibrios. Yo, a mí me parece que Aguascalientes había logrado algo de esos equilibrios y que no debe perderlos. Uh -huh. Por eso éramos o somos todavía este, un estado muy tranquilo, la verdad, con una alta calidad de vida y que debemos estar defendiéndolo. Uh -huh. Y eso lo podemos hacer con esa construcción de una memoria, ¿verdad?, que también nos permita eh, recuperar eh, los patrimonios, que no está peleado y en eso estamos creo que todos de acuerdo, con otro tipo uh -huh. de, de crecimientos y desarrollos, ¿verdad? En términos, en términos económicos. Me parece que un reto muy importante también que plantea el libro es que debemos de, de mantener, por lo menos, eh, un poco la llama de seguir insistiendo en que hace falta un plan de manejo. ¿no? Creo que como academia necesitamos... Este, eh, conjuntar esfuerzos para que se pueda realmente hacer, bueno, e de manera institucional, porque obviamente también el INA tendría que ser parte, uh -huh. pero creo que entre la Universidad de Aguascalientes y el INA se puede lograr muy bien un plan de manejo interdisciplinario, yo creo que este es un ejemplo uh -huh. clarísimo de lo que se puede lograr, ¿verdad? Sería la base para el plan de manejo, y entonces proponernos un plan de manejo que es muy, sería muy útil ¿verdad? para la ciudadanía, para dar como los referentes y la guía ¿verdad? sobre la cual habría que conducirnos. Por ejemplo, ¿qué entendemos por centro histórico? ¿No? Porque claro, hay declaratorias, como desde la presidencial y ahora la, la de la UNESCO, pero como aguascalentenses me parece que podríamos redefinir y eh, conectarlo con las declaratorias previas ¿no? y hacer un esfuerzo de que ese plan de manejo, Tuviera también una formalidad, desde luego, ¿verdad? A través de, de, de los gobiernos y desde luego de la Cámara de Diputados. Eso sería fundamental, me parece. Entonces, el, el último reto creo que tiene que ver cómo se gestiona, uh -huh. ¿verdad? También ese tipo de, de ideas que lleguen a buen, a buen término. Que no sea solamente una declaración, ¿verdad? De, eh, digamos, de momento, sino que. Eh, creo que se logren construir puentes institucionales para que se logre, insisto, este, este objetivo y que eh, podamos también ir convenciendo cada vez más a, a la ciudadanía de que somos patrimonio de la humanidad y que eso implica también, este, desde luego, sentirnos orgullosos, como decía, de lo que tenemos, pero también de lo que habría que que defender. Incluso que, el, que la misma declaratoria de patrimonio pues, se, se transforme en, en desarrollo, en, en beneficio es. para la sociedad actual, el Así reconocer de, de dónde venimos, pero también que nos genere beneficio. Incluso con, con desarrollos turísticos. Exacto, ¿también? por ejemplo, ¿no? Claro, 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 claro. ¿Alguna última consideración, Vicente? Bueno, retomando un poco lo que decía Víctor y tú mismo, Ismael, eh, creo que el libro muestra eso, que es posible trabajar institucionalmente. Aquí se suman tres instituciones, la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Cultural de Aguascalientes. Pero por ejemplo, estoy imaginando se podría sumar turismo, por ejemplo. Hoy tenemos una ruta del vino, pero qué tal que si posteriormente tenemos una ruta de camino real, donde se visiten estos puntos ya señalados, los cuatro puntos señalados de la declaratoria, pero de expandirlos a algunos otros más, a otras haciendas, no, de manera de que también trabajar eh, in, institucionalmente sí, pero también interdisciplinariamente, uh -huh. ¿no? Para que fomentar un diálogo entre las diferentes disciplinas y e ir enriqueciendo más lo que conocemos como Camino Real de Tierra Dentro, que el año pasado cumplió 10 años de ser patrimonio mundial y Abascalientes, por supuesto, es parte de ello. Pues muchas gracias. Vamos llegando y vamos cerrando esta, esta presentación. Creo que se han vertido ideas muy interesantes, además de propiamente lo que es el libro, al cual, por supuesto, les invitamos a que lo lo consigan en, en nuestras librerías y en nuestras páginas de internet a que lo revisen y a que logren esa, ese trabajo de concientización a partir del conocimiento de lo, que, de lo que tenemos. muchas gracias a los, a los tres a andrés víctor vicente por, por sus palabras por sus aportaciones y por supuesto a todos los autores que las plumas que intervienen en esta obra que sin duda es fundamental para poder reconocer el pasado y a partir de ahí proyectarnos de manera mucho más positivas hacia, hacia el futuro. Gracias a todos por su atención. Muy buenas tardes. La Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece la valiosa participación de nuestros invitados y también los invitamos a que entren a nuestra página de Facebook Editorial UAA a las presentaciones que tenemos para ustedes en esta vigésimo tercera edición de Feria del Libro Universitaria. Gracias y buenas tardes. Mm -hmm.